Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un programa más, Construye tu Camino, abrazando la vida, ya listos, felices de poder llegar a sus casas, a sus trabajos y pues, ¿por qué no? También a sus corazones, seguir tratando estos temas de desarrollo personal. Un fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras y también a la capital del estado. Nos ven a través de Telesaltillo y todas las personas que se unen con nosotros a través del internet. Bienvenidos todos y pues ya listos para iniciar. Pues un día más, hoy vamos a hablar, bueno, estamos en abril, decimos abril y se nos viene instantáneamente, ¿no? El mes del niño, aunque sea hasta el 30, pero vamos a hablar hoy de la salud del niño. Es un tema muy interesante que nos sirve y nos ayuda mucho a todos, pero antes vamos a la frase del día. Cuidemos el alma de los niños, ya que es en la infancia donde se define la salud mental del adulto. Muchas veces no nos damos cuenta, pensamos están chiquitos y no se dan cuenta, están dormidos y no nos escuchan, es un niño, se le pasará, es un niño, tiene resiliencia, empieza a jugar y se le olvida. Y realmente no es así. Vamos a hablar de la salud del niño, sí, vamos a hablar de las enfermedades más comunes en los niños durante la infancia, pero esto también la importancia de nosotros como adultos, como maestras, como terapeutas, como abuelos, como todos los que tenemos relaciones con los niños, el tener mucho cuidado en la manera en cómo les hablemos, porque es muy importante la mirada, la comunicación, lo que le digamos, la seguridad que implantemos en el niño, es lo que va a tener un adulto con una salud mental sana. Y si tenemos eso, pues vamos a tener muchísimas más ventajas en nuestra vida para tomar mejores decisiones, para seguir caminando, para seguir viviendo y sobre todo para vivir una vida plena, sí, con problemas, con situaciones, pero sabiendo la manera en cómo salir adelante. Una persona que se siente amada, que se siente vista, que se siente querida, que siente con apoyo, que sabe que tiene a su familia, que tiene amigos, pues siempre va a ser una persona que va a ser un poco más sencillo si llegan situaciones complicadas a tu vida. Pero bueno, el día de hoy está con nosotros Areli Robledo, ella es químico-farmacobióloga y viene a hablar de este tema, la salud del niño. Así que vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Areli, ¿cómo estás? Claudia, muchas gracias por invitarme. Un gusto siempre tenerte aquí, siempre con ese ánimo, con ese emprendimiento, qué bárbara que no paras y que bueno, en tu profesión te toca pues ahora sí como que analizar, ver mucho, análisis y demás y pues ahora el día de hoy vamos a hablar sobre la salud del niño. Así es, sí, es muy importante, como lo acabas de decir ahorita en tu frase, desde dónde empieza la salud del adulto, entonces sí. Pues es tan importante y sobre todo que la salud del niño no depende de él, sino es una responsabilidad de en sí el adulto. Qué entonces, importante eso, o sea, no depende del niño, ahí tiene mucha responsabilidad del adulto, o sea, una lucecita súper roja para todos los que estamos escuchando, ¿no? Porque como bien decíamos, a veces no le damos la importancia. Y desde que nace, ¿no? Desde que le estás dando pecho, desde que todo eso es darles esas energías, ese amor, esa fortaleza, esa fuerza interior esa fuerza que tiene cada ser humano. Así es, y se nos olvida, digo, me llama mucho la atención lo que acabas de decir, que hay veces que la forma de dirigirnos, pensamos que por ser niños no tienen la capacidad de absorber o de entender ciertas situaciones, y yo creo que es cuando más importante es. Sí. Yo recuerdo en la infancia, cuando te educaban, que decían que tienes hasta los 8 o 9 años para poder educar a un niño. Llega un momento en que la educación ya se vuelve solamente acompañamiento. Entonces, sí debemos poner bastante empeño en cuanto a la salud física y emocional de los niños, porque yo me doy cuenta, soy mamá y llega un momento en que se sale de las manos, entonces sí. ya es un acompañamiento nada más. Y qué bueno que estemos conscientes como padres, como acompañantes o cuidadores de los niños, de lo importante que es generar hábitos de salud, de higiene, tanto mentales como físicos en los niños, porque es lo que somos reflejados hoy en día. Yo creo que la mayoría de las personas, adultos como nosotros, recordamos algún hábito saludable que nos enseñaron nuestros padres. Uh-huh. Y por decir un ejemplo, a mí me gusta mucho correr, la gente que ya sabe, me encanta, soy muy activa. Bueno, hiperactiva, ¿verdad? Y, bueno, pues yo me acuerdo que mi papá cuando estaba chiquita nos llevaba que a correr o que corre de aquí a allá y así hace una carrera. En cierta manera son patrones
y son hábitos que se te van quedando en el subconsciente y que los vas arrastrando de adulto. Traes una vida muy, al revés, traes una vida muy sedentaria. Tus padres, pues, a lo mejor no enfocaron en la parte física, se refleja en un adulto que es sedentario, que a lo mejor está enfermo. Yo creo que sí somos un reflejo de nuestra infancia. Qué importante eso, porque volvemos en todos los temas que hablamos, ¿cierto? Siempre salen los hábitos. Siempre volver sale a los buenos hábitos, saludables, una buena alimentación, una buena higiene del sueño también, porque muchas veces hay gente que no duerme, hay niños que también no duermen, que tienen pesadillas, y que todo eso también va a generar, tiene mucho que ver, ¿no?, en el ambiente en donde se esté desarrollando, como bien lo estás diciendo tú. Así es, pues como niños, yo creo que como seres humanos, pero más los niños son una esponja, y bien, buena frase, la palabra impone, pero el ejemplo arrastra, claro. Y vivo ejemplo es las familias que se ven reflejadas de la misma manera. Unos papás saludables y deportistas, pues tienen hijos que son activos, unos papás sedentarios o con enfermedades u obesidad, pues van a arrastrar a una familia. Ya no, hay que pensar que pues no somos individuales, estamos acompañados en un equipo que lo vamos a arrastrar hacia nuestros propios hábitos. Es decir, a mí me gusta un estilo de vida, no sé, me gusta mucho ver televisión y todo, no debo pensar solo en mí, debo pensar que todo lo que estoy haciendo voy a arrastrar a todo mi equipo como la líder de la familia, voy a arrastrar a todo mi equipo a hacer mi propio gusto. Y pues eso va a ser el reflejo de un adulto exitoso, ¿no? Nuestros hijos. Qué importante la palabra esa que estás comentando, líder, ¿no? Porque como papá, como mamá, tenemos que ser líderes de nuestra mejor empresa, que es nuestro hogar. Así es. Y hay situaciones, ¿verdad?, que bueno, pues estamos juntos, estamos separados, la muerte de uno, una enfermedad, dependiendo la situación que cada familia esté llevando, pues debemos de ser líderes, porque aún en esas circunstancias podemos salir adelante y podemos enseñar a nuestros hijos el camino de cómo seguir, ¿no? Pero bueno, ¿cómo iniciar una buena salud? Pues desde el bebito, desde neonatos, van creciendo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Bueno, ahorita normalmente las enfermedades se detectan cuando el niño empieza a salir de casa. Vaya, estando nuestro bebé en casa, está nuestro cuidado, está nuestra observación, y apenas empiezan, que es lo de hoy en día. Digo, me voy a regresar tantito a que me dices, ¿cómo empezamos a cuidar la salud de nuestros infantes? Volvemos un poquito a la psicología, la salud empieza por uno mismo. Entonces tenemos que empezar a generar ese efecto de ejemplo a nuestros hijos cuidándonos primero nosotros. Y yo creo que todo empieza desde la salud de la mamá, que es la principal cuidadora en el embarazo, empezar a tener los buenos hábitos, y eso se va a reflejar en un niño saludable. Después, hay cosas que ya se salen de nuestras manos. Volvemos a lo mismo, es muy difícil ahorita ser una líder que esté al 100 en todo, porque la vida exige pues muchas cosas, retos diferentes a los tiempos de antes. Antes estaba la mamá cuidando al niño desde los 0 hasta los 5 años que entraban al kinder, y ahora pues la mamá sí o sí tiene que trabajar, sí o sí tiene que aportar, por lo tanto el niño sale del cuidado de la mamá a una guardería o a un segundo cuidador, que es una nana o una niñera, y pues ahí es donde empiezan en cierta manera la variación de contacto con diferentes agentes. Todos tenemos contacto con agentes bacterianos, virus y todo, pero cuando convivimos con más gente, pues es cuando se empieza a propagar más, que es el efecto. Hay personas que nace el bebé y quieren a toda la familia ahí. Bien sabemos que en un hospital tenemos que tener pues más cuidado en cuestión, porque desde que tú entras a un hospital, pues hay virus, hay enfermedades, hay cuestiones. Yo me acuerdo que mi hijo estuvo en el hospital de recién nacido 1 mes, 3 días, y yo le decía a los doctores, no, que siga ahí, que síguemelo cuidando ahí, ¿no? Porque pues era prematuro, entonces yo decía, no, aquí me espero a que vaya creciendo más, y me decía, no, Claudia, porque aquí también hay muchos virus y hay muchas enfermedades. Sí. Entre más pronto tenga su peso y ya esté apto para podértelo dar de alta, es lo mejor,
porque aquí está en riesgo. Y tú dices, no, ahí en el hospital me lo están cuidando, lo están protegiendo. Luego hay personas que son muy estrictas y no permiten visitas, ¿no? Pero yo creo que el COVID nos vino a reforzar eso de la higiene, de tener cuidado, de lavarte las manos, de todo esto, y a lo mejor hacer más conciencia, porque cuando tú vas a visitar un bebito, si estás enfermo, pues obviamente no vas a visitarlo. No llevas niños a visitar un bebito recién nacido. Todas estas cuestiones han ido cambiando, ¿tienen algo que ver? Sí, y acabas de decir algo muy importante. El COVID tuvo que haber, sí o sí, nos tuvo que haber traído algo bueno, sí. Que son los hábitos de higiene, que cuáles estaban muy arraigados, incluso sí. Reconociendo como personal de la salud, había muchos hábitos que dentro del hospital ya ni siquiera se estaban respetando, protocolos que de antemano nosotros sabíamos, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas obligatorio, uh-huh. El equipo de protección personal con pacientes vulnerables, regresó, porque a veces se nos hace, va siendo cómodo y va soltando un poquito la sí. guardia, y COVID vino a hacer eso, tanto, te digo, personal de salud, como personas que no tenían conciencia del lavado de manos. A mí me llama mucho la atención que voy a, no sé, X, un baño de algún restaurante o de algún centro comercial, y veo cómo la gente hace el lavado de manos que antes no lo hacían, ¿no? Pues antes era el típico, y ahora todo mundo hace el lavado tal cual el sí. protocolo, niños hasta adultos. Entonces eso va a ayudar a mejorar bastante, yo creo, que la calidad en cuanto a las infecciones. Se supone que por eso, que por la educación, pues nuestra calidad de vida va subiendo y nuestra esperanza de vida tiene que ser mayor, y COVID claro. tuvo que habernos traído eso. Y en sí, de las enfermedades que me comentabas más comunes, pues se vino a sumar. Antes te traía una lista, pero yo creo que ahorita se puso hasta arriba en sí. la puntuación COVID, que pues se nos quedó, ¿verdad? Es algo ya endémico. El virus de la gripe es uno de los principales retos con los que luchan los bebés. Ahora, al salir, regresando a lo de las enfermedades, salen de casa, empiezan a ser cuidados por una segunda persona, que ya sea la niñera o ya sea en la guardería, empiezan a convivir con virus diferentes a los que ellos tenían, y por lo tanto pues hay una variación ahí en la inmunidad, y pues nos enfrentamos a la famosa gripa, que es claro. influenza, que es de la familia de la influenza. Hay otro tipo de influenza, ¿verdad?, que también los niños son vulnerables. No sé si se acuerdan, hace, no sé, 12, 13 años, cuando fue la primera, no sé si lo consideraron pandemia, cuando se nos vino lo de la influenza, la gripe aviar, la gripe porcina. Sí. Y en los niños son los más vulnerables. A lo mejor no nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque los niños pues tienen unas defensas un poco, tienen más posibilidades de poderse recuperar, pero sí son los más vulnerables. Entonces todavía ahorita efecto guardería, efecto cuidador, pues es la gripe, es la influenza y el COVID. Actualmente todavía detección ahí en el laboratorio, tenemos un alto índice de COVID. Hay mucho COVID. Todavía. Niños, adultos, sí. Pero ¿qué pasa? Que lo bueno también que nos trajo es que ya no tenemos ese problema de tasa de mortandad, de agravamiento. Ese miedo que teníamos. ¿Qué te parece si damos una pausa y regresamos? Porque muchas veces pensamos, no, ya se quitó, ya se fue, ya no está. No pero es. Ese temor y ese miedo que teníamos, y ese aislamiento y todo eso, que también tuvo muchos efectos psicológicos. Bueno, vamos una pausa y regresamos para que nos platiques más de eso. Sí. ¿Sale? No se vaya, ya volvemos. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras.
Con la Cuarta Transformación hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena. La esperanza de México. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Si terminas la preparatoria este año o estás trabajando, ya tienes la oportunidad de estudiar. Tramita tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024. Manejamos tres modalidades: escolarizadas, sabatinas y nocturna. Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova. O visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Seguimos hablando con Arely Rodríguez, aquí en tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida, sobre la salud del niño. Y antes de irnos a corte, estábamos hablando de todo lo que nos dejó el COVID. Siempre ha existido eso que, lo que comentabas, que desde que empieza a salir el niño de casa empiezan las enfermedades. Así lo empiezan es. A mandar al kinder, bueno, ahora es maternal o prematernal, o ya no sé cómo se llama. Lactantes. Ah, ahora es lactantes. Desde lactantes. Y entonces empiezan muy chiquitos y empiezan esa convivencia con otros bebés, con otros niños, los maestros, y pues ahora todo es viral. Entonces, estabas comentando que todavía hay mucho COVID. Sí, todavía. Efectivamente, yo creo que el COVID no nos va a dejar. Es algo que se va a quedar como lo maneja el ámbito de salud endémico. Y es aprender a convivir con él. Volvemos a lo mismo, hábitos de higiene, lavado de manos, una alimentación saludable para los niños y sobre todo la educación en los cuidadores. Yo tengo amigas que trabajan en guardería y ahorita están muy reforzados los protocolos de higiene, están teniendo supervisiones pues ya un poco más a fondo y más conscientes sobre el lavado de manos. Okay. Incluso me comentan que en un turno de 8 horas mínimo son 20 lavadas de mano. Y suena exagerado, pero es la manera en la que podemos ahorita, todas las enfermedades que son en niños, la mayoría son virales y la mayoría son por contacto físico o de fluidos. Entonces, pues obviamente, si cuidan un niño y agarran otro niño, claro, pues ahí van el contagio. Sí, pues es que imagínate en las guarderías, tienes que estar cuidando, sí es cierto, cargas un bebito, ya lloró el otro, ya cambias el pañal de uno, ya cambias el pañal de otro, entonces entre inter es la B y la B, las manos. Dijiste algo importante, estaba hablando con una persona y me decía hace muchos años, estamos hablando a lo mejor más de 20, más de 25 años, en cuestiones de cáncer, en cuestiones de enfermedades, así me comentaba, es que no había tanto la cultura de la alimentación. O sea, salía, por ejemplo, decía, salía mi mamá de sus tratamientos y todo, y nos íbamos y pues no sé si la hamburguesa o el queso o el X, la alimentación que tenía. Dijo, fíjate, no era tanta la cultura que tenemos ahora del pescado, del salmón, de la... Era diferente. Y pues los azúcares pues alimentan el cáncer. Así es. Entonces, tiempo atrás no se tenía tanta conciencia como se está teniendo ahora, y al escucharte de que también el cuidador debe de tener una buena alimentación, pues todo eso va generando, es como el,
¿cómo le llaman? La facción dominó, ¿no? Que tira así un y se va todo, se enferma uno, se contagian todos. ¿Cómo ir manejando eso? ¿Cómo ir manejando? Tan importante que es, porque lo acabas de decir puntual, el cuidador tiene que tener la, yo creo que es el principal, volvemos a lo mismo, el líder tiene que estar más sano. A veces la mamá lleva hábitos de salud, alimentación en su casa, pero resulta que los que están a cargo del niño, pues no tienen esa... La salud tan óptima como se debería, y es de ahí todo el contagio a los niños. ¿Cómo controlar? Pues yo creo que controlar desde nuestro nicho. Lo que sí podemos es llevar la alimentación sana de los niños. Yo hasta hace poco tampoco entendía la importancia que tiene la lactancia materna, porque también es algo nuevo. Tú eres relativa. Mamá antes, mucho antes que yo, y luego yo un poco después, bueno, ahora las mamás, se extiende hasta 2 años la lactancia materna, y la verdad es que es la única manera en la que se pueden reforzar de manera nutritiva. Los doctores hablan de nutrición celular, y yo me imaginaba que nutrición era a lo mejor una alimentación. No, la nutrición celular viene desde los anticuerpos naturales que hacen que tu propio cuerpo produzcan las sustancias necesarias. Sí, es buena la suplementación, sí es bueno consumir vitaminas o productos que nos venden en el mercado, pero nunca va a ser como los propios producidos por nuestro cuerpo. ¿Cómo los vamos a producir? Con una nutrición celular que venga desde adentro. Y la lactancia materna es algo súper importante para los niños. Esos anticuerpos de madre a hijo hacen que las células produzcan las sustancias necesarias para estar sanos. Wow, ¿no? Sí. Al escuchar eso vemos la maravilla del ser humano, vemos la maravilla de nuestra maquinaria, que fuimos creados perfectos, pero nosotros nos descomponemos, ¿no? Porque al estar escuchando eso, que ahora la lactancia se está extendiendo a 2 años y que no es lo mismo, digo, pues si lo genera tu cuerpo, bueno, de ahí viene también la súper importancia de una buena alimentación en la mamá, en los alimentos, en la higiene y todo, pero imagínate, estaba hablando, no me acuerdo ahorita quién, creo que fue la madre Lupita, estábamos hablando sobre la mamá, sobre los hijos, sobre todo esto, y decía, es que la mamá da vida y conserva la vida. Y yo le decía, ¿cómo? O sea, da la vida. Y cómo, me dijo, sí, nace un bebé y la mamá le puede dar pecho. Entonces nace el bebé y la mamá tiene esa pues bendición, ¿no? De cómo fuimos creadas, de poder alimentar a tu bebé, como le hacían años antes, que no había tanta fórmula, tanta situación. Entonces dice, la mamá da vida y mantiene la vida. Y ahorita que te estoy escuchando lo que estás diciendo, pues se me vinieron las palabras de la madre Lupita, de lo que estaba comentando, que a veces no nos damos cuenta lo hermoso, ¿no?, del ser humano. Y lo sabio, perfecto, que es el cuerpo, ¿no?, que tiene una explicación, por supuesto, sentimental y sí, para la unión entre madre e hijo, pero también clínica. Todo esto justifica las enfermedades y las cosas que se nos fueron saliendo de control hoy en día por la... A lo mejor la conciencia, ¿verdad? Y que ahora tenemos esa conciencia de la importancia de esa alimentación. Bueno, ¿qué vamos a hacer los adultos ahora que ya no, o los niños que ya están más grandes y que no están en etapa de lactancia? Pues reforzar la alimentación, la actividad física, ya lo sabemos, ¿verdad? Que es algo Areli, muy... cuando las mamás no pueden dar, ¿pasa que a veces no hay leche? Sí, o sea, pasa. Cuando no puede dar ese alimento tan natural, tan importante, tan único, que no lo podemos tener, lo tienes en una fórmula, pero obviamente siempre es mejor la leche materna que una fórmula. Cuando no se le puede alimentar al bebé, porque pues la mamá tiene una enfermedad, pasa una situación, es prematuro, está en la incubadora, o sea, cuestiones así. Bueno, gracias a Dios todo esto ha llevado a una cadena de actualizaciones y ya existen los bancos de leche materna. Okay. Están en todos los hospitales, ¿desde o los hospitales cuándo? Generales de zona. Desconozco desde cuándo, pero al menos cuando mi hija nació hace 11 años y medio, ya existían los bancos. A mí me pasó lo que acabas de decir. Yo no pude lactarla porque fui a terapia intensiva y pues bueno, fue todo un... Y a ella la alimentaron los primeros días con banco de sangre de alguien, banco de leche de alguien más. Y pues eso es lo que se hace en todos los hospitales donde hay maternidad, que es lo de hoy.
Fíjate, ¿no? Yo no sabía, bueno, sí. Pues mi bebé tiene 22 años, ¿verdad? Entonces ya no estoy en esa onda, pero wow, ¿no? El escuchar que hay, pues eso, los bancos de leche materna. Bancos de leche, sí, que tan importante es, volvemos a lo mismo, tan estudiado está el efecto de claro. Esos anticuerpos. Y que, porque hablamos de anticuerpos, a lo mejor mucha gente dice, ay, ¿pero qué son los anticuerpos? A final de cuentas, todas las enfermedades que ahorita les empecé a citar y voy a comentarles unas más, nos van a servir, no sé si ustedes se acuerdan cuando las señoras de antes decían, es que se tiene que enfermar para que ya no sí. Se enferme. Ajá. Entonces, para eso nos sirven los anticuerpos, nos ayudan a generar una memoria de defensas en nuestro cuerpo. Sí, es cierto, decían que jueguen con la tierrita, que sí. Jueguen... No, o que le dé de una vez que fulanito trae varicela. Sí. Ah, pues de una vez que se junte ya para que le dé... para que ya no le vuelva a dar, que de una vez se enfermen todos. Sí, ¿y cómo eso sigue vigente? ¿Es sí, bueno, hay algunos virus, depende, hay algunos virus que generan anticuerpos, defensas, volvemos a lo mismo, y se queda ya para siempre, o sea, a la próxima vez que tú vuelvas a tener contacto con ese virus, tu cuerpo ya tiene una detección, por así decir, okay. Como si fuera una entrada con una detección facial y dice, ah, o sea, a ti ya te conozco, okay. Tu virus de la varicela ya te conozco, aquí está mi célula de defensa y ya no me vas a contagiar. Porque yo me acuerdo mucho cuando los niños iban al kinder y luego salían embarazadas las mamás y tenían niños de kinder, ese miedo a la, ¿cuál era? ¿La rubiola? La rubiola también es otro ¿no? virus. Que varicela, que rubiola y que de repente llegaba el niño y que la tía estaba embarazada y tu niño tenía... Y entonces te asustabas bastante porque pensabas que pues le iba a afectar al bebé. ¿Sigue todo eso? Sí, todavía. La ventaja es que ahora la medicina nos adelanta las vacunas. Y a pesar okay. De que mucha gente todavía tiene reserva la vacunación, pues ha sido un avance que nos ha ayudado a extender la esperanza de vida muchísimos años. Okay. Entonces, antes... pues nos esperábamos a que nos diera varicela o nos diera rubiola, uh-huh. Ahora se vacunan los niños. Y ya no les da. Y en teoría, los niños deberían generar esos anticuerpos o esas defensas de memoria para que cuando venga el virus no se enfermen. Okay. Sin embargo, puede suceder. Que aún a lo con mejor la vacuna. Puede suceder, pero ya en menor impacto, ya no va a ser tan fuerte. Lo mismo que nos está sucediendo con COVID. Todos nos vacunamos 2, 3, 4 veces, no sé cuántas, y te vuelve a dar COVID, nos ha vuelto a dar, sí. Pero no de una manera tan grave. Ya no, bueno, de perdida ya no tenemos ese miedo. Ya no tenemos ese o miedo. O sí. No, digo, ese miedo, ese pánico que, bueno, es que fue un aislamiento tremendo, ¿no? Como que fue de película, como que nunca te hubieras imaginado que ibas a estar en tu casa encerrado por tanto tiempo, escuelas, todo. Yo creo que todo eso influyó más psicológicamente, sí. Todo fue psicosomático, no todo, pero la mayoría de los sí. Casos fueron psicosomáticos. ¿A qué me refiero? Que pues nos dominó el pánico uh-huh. Y nos dominó el miedo a lo desconocido, claro. Que ahora ya sabemos que es lo máximo que puede pasar. Por ahí lo explicaba un autor, dice, si yo veo que de repente la taza que está aquí empieza a flotar, pues me va a dar miedo, ¿verdad? Porque está flotando. Sí. Pero si yo hubiera leído un libro antes y hubiera leído que la taza puede flotar a ciertas condiciones cuando está un ser prendido, pues ya no me va a dar miedo, porque ya lo sé. Claro. Entonces, eso es lo que es el efecto que sucede con las enfermedades nuevas. Pues nos dominó el pánico y la ignorancia, que no fue nuestra culpa, uh-huh. Y es por eso. Pero en realidad las enfermedades tienen ese tope que nuestro propio cuerpo les impone. Nuestro uh-huh. Cuerpo está diseñado para combatir todo tipo de enfermedades. Ahorita yo creo que ningún virus, ni siquiera el virus de VIH, es ya mortal. Y ese, bueno, hace años atrás, el miedo. Era el miedo y el pánico. Entonces vemos cómo se va evolucionando, mejorando, y de un virus luego viene otro y viene otro, pero bueno, aquí la situación es seguir hablando de la salud del niño, de la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos de cuidarnos a nosotros. Es como el avión, ¿no? Que te dicen, ponte tú primero la mascarilla para que después se la puedas poner al niño, porque si tú te enfermas, tú te mueres, pues ¿quién va a cuidar luego a la otra persona? Entonces empieza, me gustó eso que dijiste,
el líder tiene que estar más sano. Tiene que estar más sano, sí, porque como lo acabas de decir, virus nunca vamos a acabar. ¿Y claro. por qué los niños son los más vulnerables? Pues porque están en educación, porque ellos no eligen quién los va a cuidar, no eligen quién les va a preparar los alimentos sí. y están formándose. Y entonces, pues sí, hay que concientizar mucho a nuestros niños, a, primero que estén bien alimentados, bien cuidados, que sepan identificar cuáles son los factores de riesgo para ellos en la salud, ¿verdad? Porque un bebé pues requiere un cuidado al 100%. Identificar. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, la salud del niño? Estamos con Areli Robledo. Ya vamos a una pausa y regresamos. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, es como dice Xochitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales, por convicción. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y... siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. En Coahuila no queremos la política de abrazos a los delincuentes. Quiero mucho a mi país y a Coahuila, como para permitir que Morena y el Partido Verde acaben con las instituciones y libertades democráticas. Las pensiones de adultos mayores continuarán como en los gobiernos del PAN. Teoca Leonchis, candidato a diputado federal por el Distrito 3 de Coahuila de la coalición Fuerza y Corazón por México. Xochitl Gálvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Y seguimos aquí en tu programa, Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Estamos hablando sobre la salud del niño y la importancia, como bien decíamos, de que el líder tiene que estar más sano y tener cuidado. Y volvemos a lo mismo, porque todo se encierra, ¿no? Todo es el equilibrio de los hábitos, de tener hábitos buenos, higiene en todo, en alimentación, en sueño, en todo. Entonces, seguimos hablando. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Sí, volvemos a lo mismo, todo es cuestión por los hábitos de higiene. Es muy común que los niños
obviamente no se saben lavar bien las manos, y si las cuidadoras tampoco, pues de uno a otro lleva. Entre ellos, el virus de la gripa que ya dijimos, el virus de, bueno, la gastroenteritis, se puede deber a virus y bacteriano. Depende, ¿verdad? Para eso existen exámenes también del laboratorio que te pueden ayudar a detectar. Nos ha pasado bien común que llegan los niños, incluso nos llevan pañales para analizar la muestra de heces fecales, y por más que le buscamos a las amibas y buscamos y no tiene nada, pues entonces caemos en deducción que es de acuerdo a un rotavirus, que es bien común ahora en los cambios climáticos. El rotavirus se puede contagiar de alimento en alimento, de fluidos. El rotavirus tan horrible porque es el vómito. Vómito, diarrea, fiebres. Sí, se sienten muy mal. Entonces, si ustedes ven que sus niños los llevan a hacer un, que les voy a hacer un coproparasitoscópico, y lo llevan al laboratorio. Háblame en cristiano. O que le dicen un copro, cuando llevan las heces fecales de los niños y ven que sale negativo, pues entonces lo más probable es que se deba a rotavirus. Okay. Pueden hacerle también en sangre, en suero, un ¿qué estudio. ¿Qué es mejor? Pues es que depende cuál es, yo creo que los dos se deben hacer para detectar. Okay. ¿Cuál de las dos es, si es bacteriano o es viral? Okay. Y el viral se puede detectar en sangre y se le hace un estudio de anticuerpos, volvemos a lo mismo, y ya se le determina, aunque la mayoría de los pediatras ya tienen un callo, como dicen, clínico, sí. Y pues les dan tratamiento previo para que de aquí antes del laboratorio. Antes del laboratorio. Pero, por ejemplo, termina el vómito, la diarrea, todo eso, ¿queda algo? ¿Queda picado, como se dice comúnmente, de que te pueda volver a dar con mayor facilidad o no? El rotavirus no, es un virus, como volvemos a lo mismo, los virus de antes, como la viruela o la varicela, pues tenían una memoria de la rubiola, pero los virus como los de gastroenteritis o los virus de gripa, uh-huh, son virus que cambian normalmente o mutan y salen nuevas cepas, por lo tanto nuestro cuerpo no tiene la capacidad de generar una defensa. Entonces viene a lo mejor tú ya generes una memoria con ese virus de la gripa o del rotavirus, al rato viene otro con una modificación y ya, tu cuerpo, esa puerta que les platiqué ahorita de entrada, ya no lo detecta y lo deja entrar. Okay. Es así como funciona la inmunidad en este tipo de virus que normalmente cambian. Ahora, hay un virus muy común que se llama el virus de Coxsackie. Ese no lo había escuchado, Arely. No lo conocemos, Coxsackie. pero sí te debió haber tocado. Yo creo que la mayoría... No lo conocí, pero pasó por mí. Pasó por ti, porque es virus de lo Coxsackie. Más común. Coxsackie. ¿Ese qué es? O conocido como síndrome de mano-pie-boca. Okay. Le hace alusión a su nombre. Se detectan erupciones o granitos en los manos, pies, uh-huh, y boca. Son dolorosas, duelen mucho, son como úlceras pequeñas. Okay. Esto les da un poquito más a los niños que ya son de más edad, porque incluso se puede contagiar con el lápiz, con el color, saludándose. No quiere decir que porque un niño tenga Coxsackie todos se van a contagiar y se tienen que cerrar el salón. Volvemos a lo mismo, ese niño que está sano no se va a contagiar, y el niño que ya está vulnerable, pues así va a ser. Aunque sea viral, el niño, bueno, es que a unos les pega y a otros no. Ajá, okay. Es lo mismo, o sea, depende mucho de la calidad de vida, uh-huh, que lleve ese niño. Inclusive con el COVID era muy loco, ¿no? Que de repente un matrimonio y el esposo tenía y la esposa no, y duermen en la misma cama. Exactamente. Y cuestiones así, ¿no? Es raro, sí, eso. Sí, aquí volvemos a lo mismo, lo más importante es reforzar. En otro programa que estuve contigo te platiqué, sí, sobre la enfermedad, la importancia de los microorganismos o de las bacterias, sí, o virus, que no importa lo que está afuera, que ellos no son los que enferman, lo que importa es el terreno, cómo lo tienes sembrado, cómo lo tienes cuidado. Si tu terreno está en óptimas condiciones, no importa qué cantidad de virus y microorganismos estén alrededor, enfermedades. Oye, qué bonita explicación. Sí, así es. ¿No? Porque entonces con eso pues nos da más seguridad y obviamente estar más atentos a cómo tengo yo mi terreno. Estoy vacunada, estoy bien alimentada, con higiene, cuidando mi salud, ejercitándome, hidratándome, todo eso. Entonces, pues si hay virus, difícilmente
Te pueden llegar menos. Entonces, ¿todo depende de uno? Todo depende de uno, y por supuesto que estos factores no solamente son físicos, sino también pues son psicosociales en los niños. Y esta enfermedad, te digo, es muy común porque creo que a todas las mamás nos agarró en curva. Me acuerdo que a mí hubo un tiempo en que todo el salón se contagió de Coxsackie. Uh-huh. Pues son etapas, ¿no? También hay etapas en el colegio que nos tocó que se contagiaron todos de influenza, y a la influenza le hemos bajado un poquito la guardia porque vino COVID a desplazarla, pero la influenza realmente es un poco más contagiosa entre niños. A mí me llegó a tocar años en el que 70% de un salón de una hija mía se contagió de influenza. ¿Y todavía sigue la vacuna? Sí, y la influenza sí da síntomas, sí o sí. ¿Cómo cuál? Fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cortado, los mismos síntomas, casi los mismos que el COVID. Que muchas veces el COVID pues era asintomático. Ah, exactamente. Pero la influenza ahí, no. No, y te vuelvo a comentar, le restamos importancia, y sin embargo influenza sí te tumba, o sea, sí les da a los niños. Okay. A nosotros en un porcentaje ahí en laboratorio, yo creo que a lo mejor sí un 60-70% es influenza versus COVID. O sea, sí, ahorita todavía prevalece. Ok, entonces el cuidado de maestros y demás. Lavado, higiene. Volvemos a lo mismo. Y luego tenemos, más virus. Es que no te la acabas, ¿no? Con tantos virus. Con tantos virus, bueno, pues muchos ya no están todavía tan presentes como los que teníamos nosotros, como el virus de la rubiola, las paperas. Todavía existen. ¿Todavía hay paperas? Sí, y son contagiosos. Todos esos virus son contagiosos, todavía hay. Volvemos a lo mismo, te ponen la vacuna. Es que ya no he escuchado paperas. A mí me dieron de niña y me acuerdo que, bueno, yo era de afuera, ¿no? Entonces yo casi creo que nada más llegabas de la escuela y todo, yo ya estaba en el jardín. Pero me dio paperas y era en cama y reposo. Me acuerdo tanto que fue así frustrante. Inflamada y todo. Bueno, el virus de la papera también, pues ya existen ahorita vacunas, pero como... pues puede, ¿verdad?, que regrese, sí existen casos, sarampión también existen todavía casos, pero en sí los más comunes pues son los que acabo de citar, el virus rotavirus, el virus de la gripa, el Coxsackie, que es el contagio de mano, pie, boca. Que hablabas también de ese que le llaman algodoncillo. Ah, también, la candidiasis es un... ¿Cómo? ¿No es algodoncillo, es qué? Es candidiasis. Candidiasis. Todos tenemos... Hay que hablar con propiedad. Todos tenemos candida albicans, es un microorganismo que generalmente habita en nuestro cuerpo sin causar ningún daño. Sin embargo, cuando nuestras defensas se ven disminuidas, pues es cuando aumenta la producción de este hongo. Okay. Se puede adquirir desde la infancia, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero cuando los niños empiezan a convivir con más y más y más, pues el cuerpo empieza a comprometerse y es cuando da, ahora sí, el famoso algodoncillo bucal. Okay. Yo creo que lo han de ubicar, que son la telita blanca y erupciones en la lengua, que sí son muy dolorosas. Y para esto no se necesita detectar en laboratorio. Pueden ir directamente con el pediatra y él les dará un tratamiento. ¿Y eso adecuado también genera calentura o algo, o nada más se les empieza a ver la erupción? Sí, en algunas ocasiones genera fiebre. Recordemos que la fiebre se detecta, o la fiebre indica que nuestro cuerpo está trabajando de manera adecuada. La fiebre en los niños, obviamente, pues te espantas porque en unos niveles muy altos es peligroso para los niños, pero sin embargo la fiebre no es más que un indicador que el sistema inmune de nuestro cuerpo está trabajando, necesita esas temperaturas para hacer efectos, está como que en la corredera en ese momento. Okay, esa es la fiebre. Entonces a veces lo que hacemos es apenas empieza la fiebre y queremos disminuirla, sí, pero también tiene su efecto positivo. O sea, hay que estar atentos a la fiebre, ¿no? Porque pues obviamente luego el medicamento y todo, porque es horrible. Yo me acuerdo cuando estaban chiquitos y les daba fiebre, era horrible las desveladas, y báñalos y no se les baja, y el supositorio y todo eso. Pero bueno, pues volvemos a lo mismo, el cuerpo humano es perfecto. Es perfecto y tiene la capacidad. Y ahora existen otro tipo de enfermedades que no necesariamente son virales, que esos son muy conocidos, ya para terminar con eso, que son las reacciones febriles o las fiebres. Sí, vamos a una pausa para que nos hables de eso, porque es muy, muy importante. No se vayan, ya regresamos.
Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 1007, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos, el mejor lugar para tu momento especial. Experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Matías Reis, seleccionado del Cirque du Soleil y convocado por Disney Plus. Este próximo 4 de mayo a las 8 p.m. en el Teatro de la Ciudad. Evento a beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret, Bancos de Alimentos de México, Casa del Migrante Frontera Digna. Boletos a la venta en Ashley Furniture Home Store. Tu boleto incluye cartas para magia. Matías Reis en Piedras Negras. Te asombrarás y emocionarás en este espectáculo único en su rubro. Y llegamos al final del día de hoy, llegamos al final de esta entrevista hablando de la salud del niño. ¿Y qué nos queda para terminar, Areli? Bueno, ya por último, esto más que nada es una recomendación, sí, un pequeño tema. Yo creo que todos hemos escuchado hablar sobre las reacciones febriles, o tiene fiebre tifoidea o tiene salmonelosis. Pues eso no es propio del niño, pero sí se detecta bastante. Volvemos a lo mismo, va por hábitos de higiene y no siempre depende del hábito del niño. A veces depende de la que preparó los alimentos, okay, de la que lo cuida. Ya sabemos que pues es un riesgo comer en la calle y casi siempre hemos escuchado hablar sobre es que me dio tifoidea, es que me dio, y ya pues sabemos que eso no se quita. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo genera títulos o alguna memoria a esa enfermedad, y cuando ya se queda a la primera detección con la mínima cantidad de esa bacteria o cualquier agente que venga incluido en las reacciones febriles, que ahorita se las cito, pues el cuerpo reacciona y empezamos a enfermar. Las reacciones febriles te puede detectar desde salmonelosis, tifoidea, rickettsiasis, brucelosis. Son, para que me puedan entender, pues la tifoidea y la salmonelosis yo creo que la hemos conocido. Sí. Te produce fiebre, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómito. Pues un malestar general.
dolor de las articulaciones y sobre todo dices, oye, pero es que el niño está chiquito, ¿cómo es mamá? Me duele mucho las rodillas, sí. Si han escuchado, me duele mucho las rodillas, me duele el cuerpo, oye, y el niño quiere estar acostado y quiere estar, empieza a sofocarse cuando empieza la actividad física o lo empiezan a regañar en la clase de deportes porque no quiso hacer nada. Es que el sol, es que me... Y sí, tienen esos síntomas, okay. Una poca tolerancia a la actividad física, al sol y, bueno, a las altas temperaturas y sobre todo el agotamiento. Okay. Y pues tan fácil como hacerle un estudio de reacciones febriles, que son tan comunes. ¿Ese estudio cuándo es hacerlo? Porque decías que unos días antes, unos días después, ¿cómo es lo mejor, lo más eficaz? Ok, hay una curva, por así decirlo, del ciclo de infeccioso, y el ciclo infeccioso va desde los 0 hasta los 15 días, puede ser dependiendo Ajá. si es bacteriano o es viral, pero normalmente a los primeros síntomas, pues obviamente la lógica del médico es decir, vaya a hacerse estudios, uh-huh. y muchas veces nuestro cuerpo a los primeros días de los síntomas no ha alcanzado a desarrollar anticuerpos detectables en la prueba, entonces a veces hay que tener en consideración, es algo que casi los médicos no consideran, el tiempo de inicio de los síntomas de la enfermedad. Entonces, uh-huh. ¿sabes qué? Si tú empezaste ahí, bueno, si yo sospecho que es esta enfermedad viral o que es salmonelosis, vamos a esperarnos tantito a los 7 días para hacerte el estudio para que se pueda detectar el Entonces, el no hacerlo luego, esperarnos. Ahorita las últimas detalles o las últimas investigaciones dicen que de preferencia mínimo a los 7 días después de okay. los primeros síntomas, que era lo mismo que pasaba también con COVID. Cuando no había prueba de antígeno, que eran los anticuerpos, pues te hacían la prueba a los primeros síntomas y te salía sí. negativa. Uh-huh. Y no quiere decir que no tenías coronavirus, sí tenías, claro. pero tu cuerpo todavía no alcanzaba a producir los anticuerpos que queríamos detectar en la sí, prueba. Sí, porque luego era curioso, a veces tenían los síntomas, pero en el laboratorio salía que era negativo, pero a veces no tenían sabor, olor, en fin, tantas cosas. Pero bueno, ¿qué recomendaciones ya para cerrar para todas aquellas mamás, abuelitas, nanas y demás, ¿no?, que nos están viendo, recomendaciones para mejorar, para prevenir la salud, para tener una mejor salud del niño? Pues yo creo que lo más básico, la integridad física, la alimentación sana, la disminución del consumo de azúcar. El azúcar nos hace muchísimo daño. ¿Cómo hacerle eso con tantas, no sé ahora cómo sea, ¿no? Pero las piñatas, o sea, desde los quequitos que tienen el betún, los dulces, los fritos, los todo. Sí, lo que pasa que la evolución nos ha hecho a que existan cada vez más productos. Yo, pues, antes en las fiestas solamente era el pastel sí. y la comida. Y ahora es el segundo tiempo, una comida para niños, una para adultos, una para quién sabe qué, y el carrito de los hot dogs, sí. La mesa de los snacks, sí. para llevar más la bolsita de dulces. Entonces, los productos actuales, pues sí nos llevan a consumir un poco de azúcar. Sí. Ahora hay que también saber que no solamente las cosas dulces tienen azúcar, sino también los productos grasosos como la comida rápida, el pollo frito, se convierte en azúcar, eso lo vimos en otro sí. programa. Entonces, no porque no esté dulce significa que no tenga azúcar. Qué importante eso, cuando hablamos del programa Peso Saludable, para que lo busquen si acaso están interesadas, porque estuvo muy bueno ese programa, toda la información que nos diste. Así es. Y bueno, pues el hábito del que se nos quedó gracias al coronavirus, lo que nos dejó, sí. el lavado de manos, claro. La higiene y sobre todo concientizar a nuestros hijos de siempre estar felices, porque en un cuerpo feliz habita la salud. Me encanta eso. Con sí. eso cerramos, hermosa. Ya sabes que me encantan las frases. Sí. Así que me encantó esa frase que acabas de decir. Con esa cerramos, no sin antes agradecerte tu tiempo, tu alegría, optimismo, siempre esa pues siempre estás dispuesta, ¿no?, para Gracias. Ayudar y para compartir con nosotros todos tus conocimientos, y eso te lo agradecemos. Así que a seguir, a estar felices y a tener una, pues ahora sí, salud integral, ¿no?, mente, cuerpo, alma, todo. Espero que te haya servido mucho todo lo que nos acaba de comentar Areli, y pues bueno, que sigas disfrutando de tu día. Nos vemos mañana en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye, bye.